Queridos amigos del Centro Urbano, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos sean a una sesión más de Centro Urbano Home. Hoy contentos porque vamos a hablar del sector hipotecario, de cómo está transitando el sector hipotecario a estas alturas del partido y qué mejor que hacerlo con uno de los jugadores importantes que se están convirtiendo en referentes, sobre todo por la propuesta digital que traen, que presentan. Y para ello, permítame presentarles al invitado de lujo, a Bernardo Silva, CEO de Yave. Querido Bernardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por regalarnos estos minutos y por siempre estar en la mejor disposición para platicar con nosotros y qué mejor que hacerlo en esta línea, Bernardo, que saber un poco cómo les ha ido en este primer semestre de 2023 desde Yave, cómo han visto el panorama y sobre todo ante un escenario de retos, ¿no? En términos generales, ¿cómo lo han visto? ¿Cómo lo han sentido? Pues a ver, no, ahí tenía que la industria como tal, pues ha aguantado bastante bien, ¿no? Yo lo que diría es, si tú ves las tasas de referencia, las tasas de referencia han subido bastante desde hace los últimos 12 meses, mientras que las tasas hipotecarias subieron relativamente poco, ¿no? Si tú lo comparas con Estados Unidos, en Estados Unidos hace un año tenías tasas del 3-4% y ahora están como en 7%, pues ahí sí ves que casi se duplicaron, ¿no? Mientras en México las tasas todavía, el promedio está como en 10,5%. Pero pues todavía tienes tasas de algunos bancos para perfiles de riesgo bajo de single digits, ¿no? Entonces yo diría que el primer mensaje es la industria como tal, dada la situación de tasas de interés, está mantenida pues bastante sólida, ¿no? Entonces yo creo que esa es una como buena noticia a nivel país. Ahora, habiendo dicho eso, pues las tasas de interés se han subido y eso pues lo que te pega de alguna manera es que pues, personas que antes quizás podían o querían comprar, a lo mejor se detuvieron. Entonces yo creo que si ves un poquito los datos, pues lo que vas a ver es que ha caído un poco la colocación, el número de créditos de todos los jugadores grandes, que son por ejemplo los bancos y el Infonavit, ¿no? Entonces eso es a nivel industria. A nivel llave, pues somos un poquito diferentes, ¿no? A nivel llave, Claro. pues nosotros somos una empresa mucho más chica pues afortunadamente para nosotros, nuestra propuesta de valor nos permite hacer pequeños cambios y tener un impacto más grande, ¿no? Entonces, nosotros yo creo que el primer, la primera mitad del año ha sido relativamente buena, ¿no? O sea, que nosotros, fíjate, en la industria, nosotros sí crecimos, ¿no? Crecimos más o menos como un 40-50%, y eso, Okay. pues la verdad, pues no se menciona como si ganara bastante. Entonces, pues es un primer comentario. Bien, Bernardo, justo me llama la atención eso que mencionas, que si bien en términos generales en la industria sí han visto de alguna manera que aumento marginal o no impacta al final de cuentas en la capacidad de compra de las familias, ¿no? Y quizá cierto porcentaje de la tasa que suba, eso ya implica que la mensualidad aumente y que ya no le aprueben el crédito a cierta persona. Justo eso, ya, ahora que comentas esto de llave, que al final de cuentas ustedes han crecido, ¿no han notado de cierta manera que sus clientes se desperfilen? Es decir, esta tubería, ¿lo han notado sana? ¿Han notado un poco que se ha debilitado? ¿Cómo han sentido concretamente en términos de tubería y de, digamos, estas intenciones metidas a través de las solicitudes que llegan con ustedes? Sí, a ver, lo que es, a ver, te voy a decir los efectos negativos que hemos tenido nosotros en la tubería y luego te digo los efectos positivos. Y entonces, pues, la suma de estos dos, del negativo a los positivos, en nuestro caso, ha sido positivo, ¿no? Entonces, a ver, las cosas negativas que nos han pasado es que el porcentaje de clientes que les apruebas el monto que buscaban disminuyó. Entonces, una regla Okay, de dedo que nosotros teníamos todos los datos, ¿no? Antes nosotros teníamos una métrica que le llamamos preaprobaciones. Preaprobaciones es básicamente le consultamos el buró al cliente y nos dice cuánto gana y nos dice cuánto quiere de crédito. Y entonces con eso, pues nosotros le decimos, oye, pues si tú ganas 5 mil pesos, ya consulté tu buró de crédito, pues te alcanzaría más o menos todo crédito de 1 millón de pesos. Y el cliente dice, quería 1 millón de pesos. Entonces sería para nosotros algo que llamamos una preaprobación positiva. ¿Por qué? Porque le puedes prestar el monto que él solicitó dado esta preaprobación. Entonces, nosotros, yo creo que hace como un año y medio, teníamos de preaprobaciones positivas como el 50%. Hoy por hoy tenemos de preaprobaciones positivas como el 40, 39%. Okay. Entonces, te está diciendo que hemos bajado como 11,
puntos porcentuales en términos de interpolación. Lo que puede pasar es que muchos de sus clientes siguen el proceso, a lo mejor compran una casa más chica, lo cual no es necesariamente verdad porque hay otros efectos. Entonces, el primer efecto que te diría es, y en términos porcentuales, sí es muy evidente, en proporciones positivas, cómo se ha caído el número de operaciones o porcentualmente la conversión, ¿no? Entonces, es un efecto negativo. Otro efecto negativo que nosotros tuvimos es que nosotros a principio del año teníamos una tasa de interés, ¿no? Creo que lo he dicho. Nosotros hacia finales del año pasado teníamos una tasa de interés más cara, como por 100, 150 puntos base, que el promedio bancario. Y entonces lo que acabó pasando a principios del año es que nosotros quizás subimos de más la tasa de interés y los bancos se tardaron un poquito más en ajustarla. Entonces ya ahorita yo diría que estamos bastante parecidos, ¿no? Entonces, ¿eso qué impacto tuvo para nosotros? Que quizás al principio del año no fue tan bueno porque teníamos una tasa de interés, ¿no? Entonces, este es un efecto negativo para nosotros. Entonces, yo diría que esos son los dos que nos pegaron fuertemente, ¿no? El tema de menos para aprobaciones positivas y el tema de que teníamos una tasa de interés significativamente más cara, ¿no? Que claro. Y de los efectos positivos que hemos tenido, que nos han funcionado muy bien, pues yo te diría que hay tres grandes. El primero es que después de muchos diálogos y muchas cosas, ya el Infonavit nos ha autorizado a ofrecer Cofinavit. Entonces, okay, pues nos paramos mucho, pero pues es un productazo. La verdad nos gusta mucho y está teniendo mucha tracción. Y pues por alguna manera pues nos ayudó a crecer. Entonces, primer efecto, el efecto Cofinavit. El segundo efecto positivo para Llave es que seguimos prestándole mucho a extranjeros. Entonces, el segmento de extranjeros es un segmento que ha respondido bastante bien desde el punto de vista de colocación, pero también desde el punto de vista de riesgo de crédito, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno. Y el tercer elemento tiene que ver quizás con, pues lo voy a llamar como con, lo, pues, con la tecnología que hemos implementado. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, significa que nosotros hemos invertido bastante en tecnología, en cosas que el usuario ve, ¿no? Entonces, cuando tú entras a nuestra página, pues puedes ver la experiencia, todo es digital, muchas cosas te calculan, ¿no? Pero lo que quizás el cliente no ve es lo que está, pues, prácticamente dentro del motor, ¿no? O sea, hacia abajo del cofre, ¿no? O si quieres ver, quizás claro, el cliente sube la punta del iceberg. Y donde hemos estado liberando muchos desarrollos tecnológicos tienen que ver con las autorizaciones de las líneas de crédito. Entonces, sin haber crecido el equipo de crédito, lo voy a llamar así, lo que sí hay es que tenemos como el triple de productividad de lo que teníamos a principios del año ahorita por desarrollos tecnológicos. Entonces, significa que las autorizaciones de línea de crédito, pues tenemos más productividad, ¿no? Entonces, cuando alguien nos manda sus ingresos, los podemos revisar muchísimo más rápido y la respuesta es más rápida, etcétera, ¿no? Entonces, esos factores nos han ayudado mucho a crecer, ¿no? Entonces, serían esos tres resúmenes en Cofinavit, dos extranjeros y tres que podemos dar tiempos de respuesta bastante más rápidos de los que teníamos a principios del año. Es una mezcla interesante, ¿no? Porque al fin de cuentas es el modelo de Llave. O sea, bien lo decías, de alguna manera, bajo lo que nos dices, el modelo es lo que les ha ayudado justo a hacer estos ajustes que les permiten hoy atender mercados que están pujantes, ¿no? Si de alguna manera la demanda nacional de mexicanos podría estar trastocada, bien lo dices, ¿no? Encontraron el área de oportunidad de extranjeros que se viene interesante y que quizá ahí que nos pudieras quizá detallar un poco qué plazas ven con potencial para extranjeros o dónde estarían colocando, dónde están interesando los extranjeros por comprar vivienda, lo están haciendo con perfil de inversión, un poco, ¿cuál es el panorama que están viendo desde ya? Sí, a ver, entonces ahí tienes toda la razón, hay como 15 tipos de extranjeros, ¿no? O sea, por tipos, es que por tipos puede haber como muchos como perfiles, ¿no? O sea, hay perfil que puede ser claro, claro, un mexicano que parte de sus ingresos los tiene en el extranjero, o un mexicano que vive en Estados Unidos y le está cobrando alguien en México, etcétera, ¿no? Creo que hay muchos tipos de extranjeros. Nosotros, básicamente, te lo voy a dividir como en tres grandes grupos. El primer grupo es el extranjero que vive en México y que tiene ingreso en México. Ese extranjero, okay, tanto nosotros como los bancos lo atienden bien. O sea, un banco lo atiende bastante bien. O sea, no, o sea, sabe entenderlo porque tiene ingreso en México y tiene vuelo en México, ¿no? Simplemente su acta de nacimiento dice que nació en otro lado. Luego hay un segundo grupo extranjero que es un extranjero que no tiene residencia en México y que quiere comprar en la Ciudad de México o en San Miguel de Allende. Cualquier lugar que no sea la playa o la frontera. Te explico por qué.
¿no? Entonces, ese mexicano, ese extranjero es el que mejor nos ha ido. Pues son muchos extranjeros que simplemente son como nómadas, que claro, su trabajo les permite pues, trabajar de cualquier lugar del mundo. Y entonces, básicamente, la historia de estos extranjeros es, pues, van a vivir 3, 4, 5 meses al año en México, y el resto del año lo juegan en otro lado, y el resto del tiempo lo van a rentar como Airbnb. Entonces, es medio rara la mezcla, porque pues no es residencia primaria full, pero sí parece residencia permanente, como 4 meses del año y el resto claro, del otro lado. Entonces, es algo medio extraño. Entonces, ese es el momento que nosotros hemos ido muy bien, ¿no? Que es el que estamos creciendo bastante. Y luego hay un tercer grupo extranjero, que este está bastante más complicado, pero literalmente acabamos de dar el primer crédito hace menos de un mes. Es el extranjero que quiere comprar en la playa o en la frontera. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Son personas que quieren segunda vivienda. No es el extranjero que no puede ir en la playa. Segunda vivienda, o a lo mejor lo quieren como inversión, o a lo mejor si lo quiere pues, como vivienda primaria. Pero el problema del extranjero comprando en esa zona es que esa zona le llaman la zona restringida. Y entonces, estrictamente, el extranjero no puede comprar el inmueble. La manera en que le das la vuelta, o más que dar la vuelta, la manera en que ejecutas esto es a través de un fideicomiso. Entonces, el fideicomiso es quien compra el inmueble y, pues, básicamente, el extranjero es fideicomitente de este fideicomiso, ¿no? Entonces, ese representa un reto pues, más difícil de lo que pensaba, pero ese es un mercado que nos interesaba mucho. Llevamos, yo creo que años persiguiéndolo, y pues ya logramos dar el primer crédito, lo cual nos emocionó bastante. Por eso, tu pregunta original, pues para el segundo tipo de extranjero que te dije, pues las plazas más activas es la Ciudad de México, ¿no? Ahorita la Ciudad de México, sobre todo en esta zona de la Condesa y la Roma, incluso Polanco, que tiene mucho apil para estos extranjeros medio nómadas, y es lo que sentimos como está creciendo. Y por otro lado, los extranjeros que quieren comprar en la playa, pues las plazas van a ser Riviera Maya, Riviera Nayarit y Los Cabos, ¿no? Básicamente en esos tres ubicaciones yo creo que van a centrarnos en el 90% de las, bueno, así que las compras de extranjeros en la playa. Entonces, claro, pues, así que muy emocionado a tocar esas tres zonas que quizás hace unos meses no podíamos. Claro. Bernardo, en esta misma tónica y viendo un poco hacia adelante en cuestión de oportunidades del comportamiento del mercado, sin duda, como sabrás, hoy en día el nearshoring ha abierto, digamos, una serie de buenos panoramas o de buenas expectativas en ciertos elementos. La vivienda es una de ellas. Algunos desarrolladores ya se han mostrado positivos de que justo donde se está invirtiendo más, en las plazas donde se está invirtiendo más, en cuanto a la llegada de nuevas empresas, va a haber una demanda importante de vivienda. ¿Ustedes desde Llave están analizando cómo capitalizar ese mercado? ¿Lo ven como oportunidad? ¿Cómo estarían evaluando ese escenario de posible oportunidad para el financiamiento, por supuesto, pero para la compra de vivienda? Pues te voy a ser bastante honesto. Nosotros no lo hemos visto todavía. Claro, claro. O sea, yo te diría que sí, hay mucho hype y si ves otro tipo de indicadores. El otro día estaba viendo unos indicadores de naves industriales o indicadores de construcciones e inversión, etcétera. Yo creo que se viene mucha inversión y hay muchas cosas que han anunciado, ¿no? Yo creo que la más famosa es la de Tesla, pero además la de Tesla hay bastantes cosas que se han anunciado y creo que es muy evidente este fenómeno. Ahora, nosotros como tal, y tú ves los perfiles de extranjeros a los que nosotros hemos tratado, no son perfiles que dicen, oye, me acabo de venir a vivir aquí al Bajío porque pusieron la nueva planta de, no sé, te voy a inventar de 5 motores, ¿no? O sea, como que no lo hemos visto, no lo hemos sentido. A lo mejor este extranjero está esperando un poquito más a adaptarse, si le gusta México antes de tomar la decisión de comprar. Nosotros, los clientes que compran son clientes mucho más jóvenes, más nómadas, ¿no? Que normalmente trabajan para empresas de tecnología. Y eso como que hace mucho sentido con nuestro modelo, porque nuestro modelo es principalmente en línea y pues yo creo que estos extranjeros se sienten muy cómodos haciendo el proceso en línea, ¿no? Claro. Entonces, por eso pues, no estoy viendo todo el rato, pero en realidad me emociona mucho el panorama del nearshoring. Sin embargo, nosotros en el corto plazo no lo hemos visto. Oye, no hemos sabido todavía encontrarlo, ¿no? Claro. Si tienes a un banco en tu siguiente llamada, te dice, oye, ahí estamos creciendo muchísimo, pero nosotros no hemos sabido cómo llegarles todavía. Si es que ya están aquí.
Claro, y tendrá que ser como avance, ¿no? Quizá como avance el tiempo y se vayan presentando un poco más claras las oportunidades, pues será más obvio, ¿no? Digamos, de en algún modo, por algún modo decirlo. Sí, 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 exactamente. Oye, Bernardo, preguntarte, a partir del escenario que nos planteas al inicio, ¿cómo ven el tema de demanda local, es decir, de mexicanos, de gente que quiere comprar su vivienda para vivir, incluso quizá algunos que los vean como opción de inversión para alquilar, en fin? ¿Cuáles serían sus perspectivas hacia la segunda mitad de este año, igual de cara hacia 2024? Digo, partiendo del hecho que nos comentabas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el fuerte sí. o los puntos fuertes que ustedes ven es Cofinavit y crédito para extranjeros, pero la demanda local, digamos, la demanda tradicional, digamos, de alguna manera, esa que llega a ustedes con la intención de que les presten, ¿la ven fortalecida, la ven disminuida, ven que se pueda recuperar, ven que va bien? ¿Cuál es el panorama que estarán viendo en ese sentido? A ver, yo el panorama lo veo medio neutro. O sea, yo lo que percibo es que probablemente este año comparado se va a mantener más o menos igual. Yo percibo, ¿no?, que a pesar de que las tasas de interés son, pues, competitivas, dado la tasa de referencia, dado la inflación, lo que sí percibo es que el valor de los inmuebles ha subido bastante, ¿no? Entonces, y no percibo que los salarios hayan subido en esa misma proporción. Claro. Entonces lo que yo siento que va a estar pasando es que, a ver, va a haber un grupo de personas, sobre todo de nivel socioeconómico ligeramente más bajo, que ellos no van a poder comprar este año y van a tener que quizás seguir rentando, ¿no? Eso creo que es una realidad, ¿no? Y luego va a haber otro segmento que quizás sí va a poder comprar, pero va a tener que comprar un inmueble un poquito más barato, o en una zona que quizás no gustaba. Y luego va a haber otro segmento que sí yo pensaría que es uno nuevo, que puede estar bastante interesante para todos nosotros, que era un segmento que quizás estaba muy acostumbrado a comprar de contado, y que ahora dice, oye, es que ya no me puedo descapitalizar, pues voy a sacar un crédito, ¿no? Porque no me alcanza para todo eso. Entonces, al final yo creo que el chico, el de hasta abajo, el número de créditos será más grande, y el que te dije hasta arriba, que son bueno, los de más altos ingresos, a lo mejor el número de créditos es más chico, pero se van a contraponer de alguna manera, y por eso creo que va a salir más o menos, pues medio tabla la perspectiva. Pero lo que es una realidad es que se ve el crecimiento de los precios, creo que es muy evidente, y el de los salarios, ¿no? Entonces, por eso creo que ahorita va a ser, claro, pues de alguna manera un año medio tablas en términos de la industria completa. Y aparte un escenario particular, ¿no? Porque bien lo dices, al fin de cuentas, quien hoy está viendo comprar una vivienda y ve que le está alcanzando, pues tendría que apurar eso, ¿no? Porque o sube el valor de la vivienda y se desperfila, o quizá, bueno, a lo mejor las tasas de interés se mantienen y ese va a ser el principal problema, ¿no? Que hay una tendencia que el valor de la vivienda no va hacia abajo, sino hacia arriba, y que si no se apura, puede que quede fuera del mercado porque ya no le va a alcanzar con la capacidad de pago que tiene, porque como bien dices, el mercado va arriba, pero la capacidad no se ajusta al mismo nivel. Exacto. Sí, tal cual. Muy bien. Falta algo, Bernardo, para ir cerrando la charla y muy bien, muy bien. Bernardo, para ir cerrando la charla y no abusar de tu amable tiempo, preguntarte la perspectiva de llave, cuáles son las prioridades hacia este segundo semestre del año, qué es lo que traen entre manos como principales objetivos por atender, si traen innovación, por supuesto que estén trabajando por ahí, en fin, que nos puedas dar este panorama de cuáles son estos principales ejes que van a atacar en la parte final en la segunda parte del año. Sí, a ver, creo que quizás debió haber tenido este llamado, yo creo que no me... Pero en estas próximas semanas vamos a estar anunciando una nueva alianza que creo que va a tener bastante impacto en términos de un segmento distinto, ¿cómo se llama? Que hoy no está atendido. Entonces ese proyecto, yo creo que en un mes lo estaremos anunciando junto con nuestro aliado. Entonces es el proyecto, yo creo que más interesante de corto plazo visible que va a haber. Y por otro lado, lo que también se viene mucho, pero es todas estas cosas que creo que como que ni los clientes ni nuestros canales de adquisición lo ven, es que seguimos invirtiendo mucho en términos de
se le llama como de tecnología, sí, de claro, tal manera que sea muy, muy, muy fácil para nuestros clientes, para nuestros canales de adquisición, para referirnos, ¿no? Y por canales de adquisición, refiero a nuestros aliados, ¿no? Voy a llamarle gobernadores, brokers, brokers hipotecarios, para que esos canales puedan fácilmente utilizar el crédito llave para que su cliente compre una casa. Entonces, lo que sí hemos hecho en llave, que ha sido algo que igual no mencioné, pero que es importante, es que en alguna época dábamos refinanciamiento, dábamos crédito de liquidez, a lo mejor dábamos un poquito de crédito de construcción. La decisión que se tomó hace un poquito más de un año es solo tener foco en un solo producto, que es crédito de adquisición de vivienda. Y entonces ahí hemos tenido muchísimo foco y pues toda la empresa está muy volcada a, ¿cómo se llama?, a atender este producto. Que el producto como tal tiene pues cosas interesantes, pero hace que el cliente en este producto como tal lo que quiere es comprar una casa, ¿no? El crédito es un mal necesario, ¿no? Un mecanismo, claro, ¿no? Entonces, eso la manera, si lo piensas de esa manera, pues la manera de resolverlo es un poquito distinta a los otros productos, ¿no? Entonces, nuevamente, yo te diría que las dos cosas que vienen interesantes son, si quieres verlo como tres temas, es A, hacer este escalamiento un poquito más agresivo a los extranjeros, sobre todo en las playas, ¿no? Dos, esta nueva alianza que nos emociona mucho, creo que vamos a anunciar, creo que el próximo mes. Y luego tres, ¿cómo se llama este tema de continuar? Pues con la misión, ¿cómo se llama? De ya poder tener hipotecas accesibles con mucha tecnología para todas las personas que quieran comprar una casa en México. ¿La perspectiva se mantiene cerrar con crecimiento a pesar del bueno, escenario general? No, nosotros sí. Sí, claro. Estamos muy positivos. Yo sí creo que... No, sí, estamos extremadamente positivos. O sea, creo que tenemos varias cosas que venimos trabajando hace varios años que se están materializando en este segundo semestre, entonces por eso andamos muy positivos. Perfecto. Pues, querido Bernardo, no me queda más que agradecerte por el tiempo. Muchísimas gracias y esperamos volverte a robar minutos para cuando den a conocer esta alianza. Volvamos a platicar y nos sentemos y veamos hacia dónde ven, platiquemos y podamos dimensionar hacia dónde van y qué es lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias por la invitación, Eduardo. Estás muy bien. Gracias, gracias. Y a ustedes, amigos que nos acompañaron, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Manténganse al tanto de las charlas, que con lo que buscamos es dar este foco a las cosas interesantes que están pasando en el sector inmobiliario. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.